Para anotar, pero más seguro era darle al compañero Chese, que estaba bien ubicado, y anotan el cuarto gol. Nos animó un poco después del gol de Soto, que el gol lo podía reaccionar, pero inmediatamente. Ahí, cuidado, que viene bola. ¡Oh! La pelota no quiere entrar. Se defiende así. La vemos, Estallero. Vino Estallero. Pierna zurda. Y cuando se metía hacia la curva, hacia el otro lado, ¿no? La pelota agarra un efecto al revés. Por Fernando Gordillo, está por allá. Se sigue corriendo el partido, Fulvito, es lo único malo. Yo voy de visita, me está jugando este equipo que me sale a dominar. Me vengo con un punto, feliz de la vida. Te amo por voluntad, metiendo la pelota. ¡Vamos, compañero! Espera Juan José Barro, mete en el centro, cuidado, va el cabezazo. De Pierre Orozco que se animó. Jesús Cisneros. Permite acomodarse Estañaro, que la había recibido por los más en una posición muy interesante, ¿no? Trabajó bien y todo. Ay, qué infantil. Hay que trabajarlo, ¿no? Le reclamó a Liberty a Prado. Y ganó bien Estañaro. Aquí va Estañaro. Lo rescatable en bola. Estañaro va. Va el Boloñés. Estañaro. Vaya Estañaro. Barrios. Partido de los últimos 3 minutos de juego. Habla Daniel, uno de los chicos que aparecen con esto en la bolsa de minutos. Va a aparecer Gustavo Estañaro para hacer 2 goles. No, el tercero es de Junior Ross. Ah, este es de Ross, ¿no? Sí. El tercero es de Junior Ross ante un servicio de Estañaro. Atención con Estañaro. Estañaro, los antecedentes de Estañaro en menores son absolutamente de Bolognesi. Es un jugador que ha hecho todas las menores en Bolognesi. No ha pasado... No ha pasado por Cristal, no ha pasado por Alianza, no ha pasado por la U. Es un jugador, divisiones menores, categoría 89 de Bolognesi. ¿Oriundo de Tacna? No pudo haber averiguado porque estábamos conversando juntos del jugador. Me dicen que de Lima. De Lima, pero ha hecho todas las menores en Bolo. Y otro jugador que está sumando en Bolo es Adrián Cela, que él sí es menores de Alianza, ¿no? Zaguero central, categoría 89. Y ahora viene la evolución, ¿no? Ross, y el que la va a meter es Estañaro. Ahora, para este momento ya Suyana jugaba con 9 porque aparte de Rivera fue expulsado Fran Rojas. Entonces, la goleada también se consuma por tener 11 contra 9, ¿no? Dos hombres menos en la tiene que ver mucho, hay que ¿no? decirlo. Claro. Pero de todas maneras, es una tremenda derrota. Alianza Atlético de Suyana, históricamente, es un equipo fuerte en su cancha. Es muy difícil ganar allá. Y esta derrota tiene que dolerles, sin duda. No están acostumbrados en Suyana a ver que un visitante se vaya... Después de anotarle 4 goles a su equipo. Pero irregular es Suyana, ¿no? Porque esta Suyana es... Ceballos y su bandita era el quinto remate de la gente de Melgar.
de Arequipa, que ha intentado más, eso va a quedar claro en las estadísticas, pero muy poco de esos remates con peligro, ¿no? Lo saca Rodríguez, Diego. Aquí acciones paralizadas. Aquí la pelota llega bien, sale Rodríguez, decide salir, no muy bien. Choca con Iraole, también choca con su... Coaguila, sigue Coaguila. ¿De quién va a ser el centro? ¿De Juliano? No llegó Juliano Portilla. La perdía Juliano Portilla. Este es el juego de goles. Un saludo para Luis Carrillo Pinto. Un abrazo para Luisito. Estañero. Mario Soto, Cela, que aleja el peligro. Estañero. Le cometieron falta. Fue Renzo Guevara. Seminario dice tiro libre a favor de Bolo. Aguantó bien ahí la marca Estañaro. Amortiguó muy bien el balón. No, es clarísimo. Le quitó velocidad. Otra vez Bolo. Estañaro dice gracias. Va Estañaro. Pelota al área, habilitado Freddy Barrios. Primero con golpe de cabeza la sacó para el salón Hernández. Aquí en la esquina. A favor de Bolo, que tuviera condiciones, pero realmente las tiene. Por eso que me atrevo a decir la temporada pasada. Se viene Bolo. Balón al área, lo buscaban a Rey, llegó Freddy Barrios. Fácil para Joel y César Vallejo del Trujillo cuando vemos el intento de Estallaro. La pelota quedando botecito, ahí llegó para... Fútbol continúa. Gustavo Estallaro. Estañaro, sigue Estañaro. ¿Qué vas a hacer, Gustavo? Aquí está Estañaro, Estañaro. Iba por detrás con fuerza Carvajal, va a ser tarjeta. Va a ser tarjeta, sí. Amonestado entonces Carvajal. Segunda María en el cuadro. Pero, qué mala costumbre que no. Qué mala costumbre nosotros tenemos. Qué fuerte. Bolognesi está intentando el descuento sobre el final. Bueno, ¿qué puedo decir? En salida Joel Pinto. Lo sacó bien ahí con el cuerpo.